Soy Carlos Catoni de nuevo, estamos en otro episodio de AM Tips y hoy día vengo a contarles de algo que, aunque puede parecer tremendamente básico, es algo sumamente importante para los guitarristas. Vamos a hablar sobre los bends, los fulls. Básicamente, bueno, como pueden ver, esto es una guitarra que tiene puente fijo, por lo tanto no tenemos la posibilidad de hacer cosas como las que se pueden hacer con una guitarra que tenga un Floyd Rose o cosas por el estilo, o pareciera que no se pueden hacer, pero se pueden emular de muy buena forma. Un ejercicio muy, muy importante cuando tú haces un solo y si usas bends es llegar a la nota correcta. Si ocupas el recurso de una mala manera, por ejemplo, si estás haciendo esto y lo haces, suena como cualquier cosa. Entonces, es lo peor que pueden hacer. Un muy buen ejercicio para practicar los bends es tocar la nota a la que quieren llegar y después llegar a la misma con el bend. O sea, y eso tienen que irlo practicando en distintas partes del brazo de la guitarra porque la tensión que tienen que hacer sobre las cuerdas no es la misma. No siempre un tono, a veces pueden simular medio tono o yo lo que hago muchas veces cuando quieres hacer un bend que pareciera que es demasiado estirado, como por ejemplo cuando hago esto. En realidad lo que quisiera es estar llegando de este espacio a este y ahí el bend, pero estirar demasiado la cuerda se puede romper. Entonces pueden simular si están haciendo esto. Pueden tirarla desde un espacio más arriba y pareciera que están haciendo un bend más largo. Como pueden ver ahí. Como les digo, súper importante practicar eso y si también lo ocupan en cierta forma en reversa. Si parten desde el bend, cuando ya dominan bien los primeros que les acabo de contar, pueden simular cosas como las que se pueden hacer con un float rose o una guitarra con un puente flotante. Cosas como, por ejemplo, fijan, parto lanzando la nota con el bend ya hecho y sobre todo lo ocupo harto con armónicos artificiales. Por ejemplo, cuesta un poquito acostumbrarse al principio a partir con la nota haciendo el bend, pero si lo practican bien les da un efecto muy rico, como cosas que hacía Dame Bagdar o cosas por el estilo. Eso, practiquen harto, es súper importante escuchar la nota a la que están llegando y no llegar y lanzar el dedo. Eso es muy importante y les va a dar un sonido que va a ser muy preciso y va a ser muy agradable de escuchar. Eso, practiquen harto y aguanta el rock.